Good evening, guys. Welcome to your class. Thank you very much for joining. Gracias por acompañarme hoy también. Remember that today we finish our week number 3, ¿verdad? Hoy terminamos la semana 3 de trabajo. Y pues, también recordándoles que ya pues pueden ir enviando la documentación que se les ha solicitado. Hacerlo con tiempo, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente. También la razón por la que se los piden con tiempo es porque algunas veces se regresan, ¿verdad? Uno que otro documento y pues lo mejor es hacerlo con tiempo para que ellos nos avisen también con anticipación si algo no está completo o si hay algo que le hace falta. So thank you guys. And then I'm going to start with today's attendance. Today is the 21st, Wednesday the 21st. And let me begin. Alba Colomina Saavedra España. Alba, no está aún. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Andrea. María, no, perdón. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. And Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Aita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Eder Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. ¿Dónde está don Félix hoy? Como no, present. Ahí está, bienvenido. Ay, sí, qué día. Bueno que pudimos resolver. Yo buscando dónde está, dónde está. Dónde. Menos mal. Ay, qué bueno, que me alegro que pudimos resolver. Es que de hecho, pues claro. Yo le reporté a mi Serena que me ayudara, ajá, porque estaba preocupada porque si no, no le iban a contar sus minutos a usted. Claro, usted no claro. Sé si le apoyaron, pero qué bueno, que me alegra. Sí, claro, gracias. Bueno, veamos, Félix, you're welcome. Félix Rodolfo Moncada Rocha. ¿Dónde está Félix Rodolfo Moncada Rocha? Flor María García Bonilla. Yo vi a Flor María. Flor María está por acá. Lo calor. ¿Flor María? No. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalpa Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you very much, guys. So let me go ahead and start with sharing the presentation. Give me one moment. Dice, buenas noches, Miss, no me funciona el audio. Ok, está bien, Flor. Let me see, class number 12. Ok, como les decía, ¿verdad? Hoy tenemos nuestra sesión 12. Yo bien contenta porque ya solo nos faltan 4 sesiones para que puedan pasar al nivel 2, ¿ok?
Y también, pues, felicitarlos porque hasta el momento, pues, están acá y no desistieron. Y también, mientras comparto pantalla, nada más comentarles lo siguiente. Yo estuve revisando porque, como ustedes saben, los porcentajes que ustedes obtienen en la plataforma son sus notas. Entonces, el día de hoy, yo empecé a ingresar todas las notas porque yo esperé a que la mayoría, pues, hubiese avanzado en la plataforma y luego yo entro y empiezo a registrar sus notas. Esas notas se registran en un documento que tiene que ir firmado por mi persona y por alguien de la institución. Sin embargo, yo estoy viendo por acá, chicos, que hay varias personas que aún no han continuado con la plataforma. Como así, teacher. Por ejemplo, tengo por acá, déjenme ver acá, quiero ver, notas, acá. Por ejemplo, tengo por acá alguien que me presenta aquí 40%, por ejemplo, en la primera sección, 0% en la segunda, 25% en la tercera y así sucesivamente. Tengo otro, por ejemplo, acá, que tiene 100 en la primera sección, 71 en la segunda, 67 en la tercera, 67 en la cuarta. Entonces, a mí, bueno, aquí hay otro, por ejemplo, este. Tengo a alguien con 38% en la primera, 6% en la segunda, 93% en la tercera y así sucesivamente. Entonces, solamente recordarles, chicos, que tenemos hasta el viernes. Yo les pediría que tal vez, ¿cómo les puedo decir? Hoy en la noche o mañana usted pueda como revisar, porque si usted tiene preguntas, el día jueves las podemos resolver acá, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ya para llegando el fin de semana, para mí es más difícil, ¿verdad? Y tendríamos que esperarnos hasta el lunes. Entonces, trate de avanzar durante esos dos días, porque si hay alguna pregunta, entonces la podemos contestar, ¿verdad? Y recuerde que para, pues, movernos al siguiente módulo necesitamos tres cosas. Sin una de esas tres cosas no nos podemos mover al nivel 2. ¿Cuáles son, teacher? Uno, el 80% de conexión. Sus minutos, cada minuto que usted está conectado cuenta. Dos, el avance de la plataforma. Debe de llegar por lo menos al 80%. Y tres, la documentación. Si la documentación no está completa, no se puede continuar. Teacher, ¿y a dónde puedo ver qué tanto yo he avanzado? Usted entra a la plataforma. Dentro de la plataforma, ¿verdad? Usted va a encontrar una opción que dice progreso o mi progreso. Entonces, uh-huh. Usted entra ahí y ahí va a poder ver qué tanto ha avanzado y qué porcentaje lleva por cada sección. ¿Ok? Después de ese anuncio, ¿verdad? Ese paréntesis, digamos, I'm going to move to the class. ¿Ok? So, today is April 21st, right? And this is session number 12. ¿Ok? And, well, guys, what are we going to do? Today, we're going to finish section number 4, okay? We're going to finish section number 4, and pretty much what we're going to do is a review. Es un repaso de lo que habíamos visto, right? And yesterday, we talked about possessive adjectives and possessive pronouns. Para los que, pues, reciben los mensajes en el chat por WhatsApp, yo ya les compartí ahí unos ejercicios que yo seleccioné, ¿verdad? Y también, hablando de esos ejercicios, I would like to say something very important, ¿ok? Quisiera como especificar algo importantísimo. We all teachers, we work in a different way, ¿ok? Todos los teachers trabajamos de una forma distinta. Entonces, solamente quiero decirles que si su siguiente teacher no hace eso, no va a decir, y bueno, ¿y dónde están los links? No, ¿verdad? Porque eso de los links es cosa mía, ¿verdad? Yo soy me tomo el tiempo de ir, lo busco, lo selecciono. A veces selecciono los que yo considero que no van a presentar mucho problema o los que no son muy confusos, etc. Entonces, solo quiero que sepan eso, que eso es cosa mía, ¿verdad? Yo lo mando porque yo siento que es la mejor forma de ayudarle a alguien que está aprendiendo. Pero eso es la forma en la que yo trabajo, ¿verdad? Para que no vaya a regañarme el siguiente teacher. Dígame, Jenny. Teacher, yo no recibo nada de lo que usted envía. ¿Es porque no le ha dado clic al link? ¿Tiene que ir al correo que le enviaron el primer día? Sí, sí le di.
y tiene que aparecerle que usted ya está agregada en el grupo de WhatsApp. Porque hay varios links que le mandan y uno de esos links dice grupo de WhatsApp. Tiene que darle clic al grupo de WhatsApp y ahí automáticamente la va a agregar al grupo. Entonces voy a revisar. Gracias. Sí, está bien, Jen. Dígame, Daniela. Por ejemplo, cuando terminemos este módulo, ¿el chat de WhatsApp nos quedaría o se eliminaría? Los chats se cierran. O sea, y le va a quedar a usted la mensajería que se envió para ese grupo, ¿verdad? Pero eso se cierran. Vaya. Gracias. Lo que puede hacer usted es, si quiere guardar lo que está ahí, es, por ejemplo, guardar los links, ¿verdad? Copiarlos y pegarlos en otro lado. Yo cuando quiero guardar algo en mi teléfono, lo que hago es copio, ¿verdad? Este link me gusta, lo voy a guardar, copio y me lo envío desde ahí mismo a mi correo o me lo envía a otra de mis redes, ¿verdad? Para yo tenerlo guardado, ¿verdad? Pero sí, los chats al finalizar se cierran por parte de administración. Dígame, David. David. Ah, perdón. Dígame. A mí me enviaron un correo que decía que nosotros teníamos que, para asegurar el cupo de la siguiente, teníamos que enviar el como el comprobante o algo así, me dijo, pero yo no sé de qué comprobante tengo que enviar. Es el mismo que nos enviaron al inicio. Yo le recomendaría que en ese caso se comunique directamente con Miss Elena, ¿ok? Pregúntele a Miss Elena para que ella me le pueda indicar o haga la pregunta dentro del chat y Miss Elena entra a contestar ese tipo de preguntas con respecto a la documentación. Porque sí, ahí sí le debo la respuesta a David. Dígame, ah, ok. Contestándole a David, ¿verdad? Sí. Fíjese, teacher, que según entendí en el correo que para inscribirnos en el la siguiente sección de inglés, módulo 2, teníamos que ver la ficha llena nuevamente con los datos firmados. Ah, a eso se refiere. Y, y además la copia del DUI y la copia del NIT también en formato PDF para inscribirnos al siguiente módulo. Sí, es cierto, Helen. Muchas gracias. David, es cierto. Creo que a eso se refiere. La misma ficha que se llena originalmente por un módulo, esa misma ficha es la que se llena para el siguiente. Entonces, solo debe asegurarse que la ficha va con la información actualizada, que no sea la misma ficha que mandó en el nivel 1, porque entonces no se la van a aceptar. Pero sí, Helen tiene razón. Thank you very much. Así que lo que le está diciendo Helen, David, probablemente conteste su pregunta, es esa hoja, ese formulario que se llena para la inscripción y se llena una vez por cada módulo. Ah, ok, gracias. Pero igual, si tiene más dudas, hágame ahí la preguntita en el chat. Y Miss Elena va a entrar ahí al rescate a ayudarnos con las respuestas, ¿ok? Está bien, gracias. Bueno, ok, chicos. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Questions? ¿Questions about the platform? Dígame, Daniela. Teacher, yo tenía una duda acerca de la plataforma. Ajá. Yo ya terminé todo, pero el día de ayer ingresé a revisar si no había alguna pregunta que no había contestado, ¿verdad? Sí. Y en el 1.13 de la sección 1, hay una que si no la había contestado y le intenté contestar y no. No pudo. Ok, no problem. Let me go ahead and check. ¿Alguien más que tenga pregunta de plataforma? Dígame, David. Acabo de verificar a donde dijo usted que podíamos ver el progreso y entiendo yo que lo que sale al final que dice total es como llevamos el progreso la cuestión es que a mí solo me hace falta la quinta porque ya hice todo y solo me aparece 54%, no entiendo por qué. Es porque no ha hecho el final exam. El final exam es lo que más vale. Por eso le aparece ese porcentaje. Ajá. O sea, no solo le falta la sección 5, sino que le falta la sección 5 y el final exam. Ah, eso cuenta entonces casi lo que el 30% sí, que hace falta. Sí, bastante porcentaje, exacto. That's right.
Ah, ok. Esa era mi consulta, gracias. Bueno. Let me see. It's loading. Está cargando. Ese Daniela, it's loading. Let me see. Well, and for today also, besides answering your questions, ¿verdad? Aparte de contestar sus preguntas, we're going to check a little bit on possessive, possessive pronouns, possessive adjectives, and also we're going to talk a little bit about present continuous. Now, present continuous in the form of questions, ¿verdad? Because yesterday we started working with a positive, negative, and question, I mean, positive, negative form. And then in the same section, number five, it takes us to the question form. But as you know, we have yes, no questions and information questions. So we're going to check both of them. One moment. Me dijo Daniela 1.6, right? 1.13. 1.13, 1.13. Okay. One second. Ya voy por el 2. 2.0. Ya voy llegando, okay. 1.13. Let me stop sharing here and I'm going to start sharing the platform. Bye. So 1.13. No, Miss Elena, David, Miss Elena no está acá. Miss Elena es la coordinadora del programa. Entonces en el chat tienen que escribirlo, pero de si WhatsApp. Gustan, sí, pero no haga la consulta directamente a ella, solo haga la pregunta, ¿verdad? Y ya ella cuando tenga tiempo ya va a entrar a contestar, solo dígale ahí que cuál es la documentación. En este caso creo que Helen ya contestó, ¿verdad? Que es la ficha, la copia de Dewey y Nick dijo, ¿verdad, Helen? Ah, oh, ok. Uh-huh. Bye. Ahí está. Tenemos 1.13. Y me dijo en qué sección es la que no le aparece la respuesta, Daniela. La número 5. 5. Dice Jennifer Miller's phone number is. Recuerde que si no estoy equivocada. Bueno, es más, escuchemos. Let me see. Remember that one of them, uno de ellos es como compañero de cuarto de la otra persona. Entonces ambas personas, ¿verdad? Comparten teléfono, el mismo número. Share computer settings. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. So as you could hear, como usted escuchó, ella le dice, Nicole Johnson
is my roommate. So we share the phone number. Así que compartimos el mismo número. Y quien está hablando en la conversación es Jennifer Miller. Okay, and that's the reason why it's the same. Y terminemos de escuchar. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, so there you have. The same phone number is for the same number is for Nicole and for Jennifer's phone number. Okay. ¿Alguien más? Bye. Okay, ¿alguien más que tenga alguna pregunta de la plataforma, chicos? No one? Okay. No one? Vamos a continuar entonces. Let's see. Let me stop sharing there and I'm going to continue sharing the presentation. Here we have. Okay, so yesterday we talked a little bit about possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive s, right? Y pues si tiene tiempo el día de mañana o el fin de semana, trate de trabajar los ejercicios para que tenga una mejor idea de cómo funciona. Sin embargo, yo sentí que ayer pues quedó bastante claro. And when do we use, guys? When do we use possessive adjectives? ¿Cuándo usamos possessive adjectives? Do you remember? ¿Con qué van acompañados los possessive adjectives? ¿Quién recuerda? Si yo digo, these are his socks or these are my socks, right? ¿De qué se acompañan? With an object. Ok, it's an object. Muy bien. ¿Y qué nombre recibe ese object? ¿Se acuerda alguien? En el video, así como nos dice Carlos, names. ¿Verdad? Names. Por ahí va, por ahí va. Ok. Pero sí. Noun. Muy bien. Ok. Y en el video, así como Carlos les decía, en el video también el instructor se los pone como una idea, como les propone una idea para recordar que son el objeto del que se está hablando, que es lo que Carlos menciona. Y es así como aparece en el video. Muy bien. And yes, those are nouns. Ok. They go along with a noun. And what about the definition from yesterday? ¿Qué dijimos que era noun? ¿Quién se acuerda? What is a noun? Un sustantivo. Okay, very good. And why? What do we use it for? ¿Para qué lo utilizamos? Who remembers that? Okay. We use a noun, right, to name, para nombrar o designar people, things, objects, etc. Y dijimos que teníamos common nouns y teníamos proper nouns, ¿verdad? Nombres comunes y nombres propios. Entonces, we use them only with possessive adjectives. Y vamos a ver quién se recuerda qué es un adjetivo. ¿Cuál es la definición de un adjetivo? What is an adjective? What is an adjective? Who remembers that? Your answer is more than welcome, even in English or Spanish, right? Both are okay. ¿Quién se recuerda? What is an adjective? Es lo que acompaña al sustantivo. Okay, muy bien. ¿Y para qué lo acompaña? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace él? Detalla características. Exacto, describe o da características. Muy bien, thank you very much. Entonces, an adjective is a word that describes, right, a noun. And other, in other words too, ¿verdad? No solamente probablemente nombres, ¿ok? Entonces, vamos a acompañarlo siempre de un noun. Y pues, solo con recordar yo que quiero utilizar un possessive adjectives, tiene que venirme a la mente que los adjectives ellos acompañan a los nombres para modificarlos. Entonces, my TV, my computer, my watch, right, my glasses, my headsets, etc.
Entonces yo voy a acompañarlo con un nombre. Por el otro lado tenemos los pronouns. Y vamos a ver, ¿quién recuerda qué es un pronombre? What is a pronoun? What is a pronoun? Lo que sustituye el nombre. Okay, very good. Thank you, Ceci, right? It's the one that is used instead of a noun, ¿verdad? Es el que sustituye o el que se ocupa en vez de, instead of a noun, okay? And since I already know that, como yo sé que un pronombre viene y sustituye, por ejemplo, yo no puedo decir, these socks are her socks, right? No puedo decir, this computer is your computer. O no puedo decir, this cell phone is your cell phone. A mí puedo decirlo, pero es bien redundante. Entonces ahí vengo yo y utilizo los possessive adjectives. Perdón, los possessive pronouns, ¿verdad? This computer is yours. Es tuya. Ya no necesito mencionar otra vez computer porque ya lo hice. This cell phone is yours. ¿Verdad? Lo mismo. Ya no necesito mencionar cell phone porque ya lo dije. Entonces, por eso es que usamos los pronouns de esa forma. Y luego hablábamos del possessive as, ¿verdad? Y decíamos que cuando tenemos o queremos utilizar el possessive as, we have to make sure that we're using the name first. Primero va el poseedor, the owner of the object, o lo que sea, ¿verdad? Que le pertenece, y luego va la pertenencia, ¿ok? Primero el poseedor y luego la posesión, ¿ok? Así es el orden con posesividad. Y decíamos que el apóstrofe es, lo utilizamos en todo, menos cuando tenemos un nombre que es plural y termina en S, ahí solo es apóstrofe, ¿ok? Muy bien. Y pues acá les puse las definiciones nuevamente, ¿verdad? A possessive pronoun is used instead of a noun. En vez de. Esta frase, instead of, en vez de. A possessive pronoun is used instead of a noun. Example, that blouse is mine. My car is red. Hers is blue. Por ejemplo acá. My car is red. Cuando yo digo hers is blue, me estoy refiriendo a qué. Yo digo hers, ¿a qué me refiero? The car. The car, muy bien. So, the car is blue, her car, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya no necesito repetir her car porque ya lo he mencionado anteriormente. Y pues luego tenemos los possessive adjectives que ya lo especificamos. It's usually used to describe a noun. And it comes before the noun like other adjectives, ¿verdad? Todos los adjetivos, chicos, ustedes los van a encontrar antes del nombre. En español sí creo que es un poco distinto. Nosotros decimos, por ejemplo, la computadora es rápida, ¿verdad? El agua está helada, ¿verdad? Yo estoy cansado o yo estoy ocupada, etc. Entonces, si usted se fija, usamos siempre el verbo to be, el verbo ser o estar para expresarlos, pero lo hacemos después del nombre. En inglés es the opposite, es al revés. We have the nouns first and then, perdón, we have the adjectives first and then we have the noun, okay? Por ejemplo, this is my blouse. My car is blue, right? My car is blue. Ahí está la posición, adjective y luego noun. Vamos a ver. Let's answer these examples or exercises, okay? So number one, dice, is this cup your or yours? What do you think, guys? ¿Qué piensan? ¿Con o sin ese? Sin ese. Okay, yours, right? Yours. Is this cup yours? ¿Por qué? Porque estoy hablando de qué? The cup, right? La taza. So, what about number two? This, the coffee is mine or mine? Mine. Mine. Muy bien. Because I'm talking about the coffee. That coat is mine or mine? Mine. Mine. Very good. Me estoy hablando de the coat. He lives in her or hers house. Her. Ah, ok. Is her house. Porque aquí está el noun, ¿verdad? Y se convierte en adjetivo porque va acompañando a este nombre, house, ¿verdad? Then I need your or yours phone number. Your phone number. Very good. Ok.
adjetivo, noun, ¿verdad? The new car is their or theirs? Theirs. Muy bien, theirs. What am I talking about? I'm talking about the new car, okay? She cooked our or ours food. Our. Muy bien, our food, right? Adjective, noun. Don't stand on mine or mind food. My, because I have food, okay? Eso es no te pares, ¿verdad? No te pares en mi pie. Don't stand on my food, right? Always happens, right? Y lo chistoso y lo gracioso es cuando es eso exactamente que a usted no le gustan y solo a usted lo anda pateando. In my case, what I don't like, what I really, really hate, lo que no me gusta es que me mojen los pies, ¿verdad? A veces, no, don't. Oh, my goodness, it's, para mí es peor que me pateen los piecitos, right? Then number 9 says, she gave him her or her book. What do you think? She gave him her or her? Her, right? Because I have book, her book. I met their or their's mother. Their mother, right? This is the noun. Muy bien. Is this their or their's coffee? Theirs. Okay. Theirs in S, porque aquí estamos hablando de coffee, ¿verdad? Their coffee. Is the house her or hers? Hers. Muy bien, hers, because I already mentioned the item and that is the house. The great scarf is my or mine? Mine. Muy bien, it's mine. El que es suyo, the scarf, the great scarf. The red bike is our or ours? Ours. Muy bien, ours, with the letter S. El que es nuestra, the red bike, okay? We should take our or ours notebooks? Ours. ¿Seguro? Ours. Es our. ¿Por qué? Porque aquí tengo notebooks, aquí tengo el nombre. Entonces aquí es un adjetivo y aquí es un nombre. Our notebooks. That is mine or mind car? Mine. Muy bien, because I have adjective and noun. He dropped mine or mind back? My bag. Muy bien, because I have adjective and noun. Are these phones there or theirs? Theirs. Muy bien, theirs, because I'm talking about phones. These cakes are our or ours? Ours, right? Muy bien. ¿Por qué? Porque I'm talking about these cakes. Ya lo mencioné. Are those children your or yours? Yours, right? Muy bien. What am I talking about? About those children. Muy bien. So, you see, it's very easy to determine, right, if you need to use a possessive adjective or a possessive pronoun. Y ya con los ejercicios que les mandé, ¿verdad? Ya van a ver que va a quedar más que entendido el tema. Okay. Then there is just a very short section, un puntito ahí que está en el manual que considero que es importante, right? And it is about the pronunciation of S and sh. Bueno, el sonido no sería así, sino que más bien sería algo así como s, s y sh, s and sh. Nosotros vemos las letras, pero en realidad esos son sonidos, ¿verdad? No es S ni S, no es S ni SH, sino que es s, sh, right? Entonces tenemos ahí dos listitas. Number one, we got suit, socks, and scarf. Okay? And then in the second one, we have the other sound, right? Shirt, shorts, shoes, right? So we have to be careful with the sounds. Suit, socks, scarf. Shirt, shorts, shoes, right? A veces nos cuesta que ese sonido así como que, ay, no quiero decirlo, shirt. No, ¿verdad? Shirt.
shorts, shoes, más en mi caso que me gusta hablar bien rápido. Aquí hablo bien despacito, así que yo hablo más. Pero en, no lo digo en inglés, sino que hablo rápido ya de por sí. A veces toda me trabo. But yes, it's shirt, shorts, and shoes. Luego dice, read the sentences. Pay attention to the pronunciation of and sh, ¿verdad? This is Sandra's new shirt. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. What are my shoes and socks? What are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. My shorts and t-shirts are blue, right? Sandra's shirt, Sam's shoes, shoes, socks, shorts, t-shirts, right? Okay, just pay attention to the sound, okay? Para que se oiga así más, para que podamos especificar bien los sonidos, okay? Now, after that, guys, we talked a little bit about the four seasons, right? And we mentioned spring, right? Summer, fall, and winter, okay? So we mentioned the four of them, and based on the temperature, right, we can identify the time of the year. Aunque hoy, honestamente, con tanta cosa, ¿verdad? El clima ya no se sabe qué va a haber. Pero bueno, spring, summer, fall, and winter. Now, for this one, we got some adjectives, ¿verdad? If it's warm and it's very sunny, so we got spring. If it's raining and it's hot and humid, we got summer, right? Pero si ustedes ven, summer en otros lados incluye hasta lluvia acá, ¿no? Luego, fall, it's cool, it's cloudy and windy, ¿verdad? Cool, dijimos que es fresco. Cuando queremos referir a un clima fresco, es cool. Y luego, it's snowing, it's very cold. Right, so those are the four seasons that we have in English. After that, luego de eso nos movimos a esta conversación. By moving to the conversation, right, we were going to take some examples from it, right? Y quizás pues el ejemplo más importante que íbamos a tomar era, are you wearing your gloves, right? Are you wearing your gloves? So from that sentence, okay, we can get the formula that we need, right? To talk about the questions, okay? And the lesson objective, I'm sorry, for that particular class or section in the platform, it said, by the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. At the beginning, we talked about them for positive and negative form. And then we talked about the question form, ¿verdad? Eso fue lo que vimos ayer. El instructor, incluso dentro del video, les da como esta secuencia, ¿verdad? Subject, verb be, verb plus ing, and complement. And then he gives you some examples. I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. And those examples, you know, fulfill all the elements that we need. ¿Qué más? Bueno, ayer también mencionamos the conjunctions, ¿verdad? Teníamos dos conjunctions. Teníamos and but. Conjunctions. ¿Para qué usamos conjunctions, guys? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan conjunctions y cuando ven la oración, it's snowing and it's very cold, or I'm wearing a coat but I'm not wearing boots? What do you think? ¿Qué piensan? ¿Qué serán las conjunctions? ¿Para qué se usan? Ayer les mencioné un poquito. ¿Los conectores? Es correcto, right? They connect or they link ideas, right? Thank you, Helen Esther. They connect ideas. Para eso son las conjunctions. They help us to put things together, to put two ideas together, or to put two sentences together. Pero dijimos que la diferencia que hay entre las dos es que and me ayuda a mí a agregar cosas sobre lo mismo, porque yo puedo decir, ¿y qué necesitas? Ah, I need, digamos que voy a preparar, ¿qué? Un pan de banana, okay? I need five bananas, I need 2.5 cups of flour, and I need some cinnamon and some vanilla, right? Syrup. Y sí, ¿verdad? And I need half a cup of oil,
right? And baking soda, baking powder, blah, blah, blah. Ya les dan toda la fórmula, ¿ok? Entonces, and me ayuda a ir enlistando, me ayuda a ir agregando, ¿ok? Pero al contrario, but me ayuda a contrastar una cosa con otra. Dice, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. O sea, tengo esto, pero no tengo lo otro. Estoy vistiendo esto, pero no tengo lo otro. For example, puedo decir, I have a lot to do, but I don't have time. Tengo mucho que hacer, pero no tengo tiempo. I have a lot to do, but I don't have time. Ese es un contraste. Y estoy uniendo dos ideas para contrastarlas, ¿ok? Entonces, así es como funcionan conjunctions. Y quizás voy a buscar, pero es que no sé si voy a encontrar específicamente, fíjense, de and and but, pero igual voy a apuntarlo por si mañana puedo conseguir unos links. Que no sé. Conjunctions, conjunctions, but and and. But and. Okay. Bye. Okay, there we go. Y luego, pues, siempre del video, ¿verdad? Tomé esta información. Tenemos la parte negativa en la que usted puede decidir, ¿verdad? Puede usar you're not or you aren't. Si no me equivoco, también les enseñé eso cuando estaban viendo verb be, que tenían tres formas, ¿verdad? You're not, you aren't, ¿verdad? Or you are not, la forma completa. Entonces, she is, she's not, she is not, she's not, she isn't, ¿verdad? Entonces, usted decide cuál de las tres va a utilizar en la parte negativa. Al final, la parte de verb, the present continuous, ¿verdad? Tenemos las yes, no questions. Are you wearing a suit? Is she wearing boots? Are they wearing glasses? Right? And there you have some of the answers. Esas que están acá son las respuestas cortas. Usted puede dar una respuesta corta, no hay necesidad de dar una respuesta larga o extensa. Y también lo mismo, ¿verdad? El instructor ahí les da pues una pista o una secuencia para que usted la siga. Verb be, subject, verb plus ing, and complement. Esta misma fórmula es la que yo utilizo para las information questions. ¿Cuál es la diferencia, teacher? Que la information question, pues lo que busco es algo específico. Por ejemplo, dice, are you wearing a suit? Pero vengo yo y veo a la persona que sí anda un traje y le pregunto, why are you wearing a suit? It's very hot. Tanto calor and you're wearing a suit. Why? Why are you wearing a suit? Ah, because I have an interview. Tengo una entrevista. I have an interview. Or I have something to do. Or I have a special dinner. I don't know, ¿verdad? Entonces, ya esa me ayuda como un information question. Y para cerrar con esto, aquí está lo que yo les mencioné ayer. Yo no voy a agregarle ing a los verbos así solo porque sí, ¿verdad? Tengo que seguir ciertas reglas. Entonces, voy a agarrar aquí el puntero. Acá. Entonces, voy a dejar esta pendiente y esta. ¿Por qué, teacher? Porque estas dos primeras son las dos categorías en las que cabe el... Cualquier verbo que no quede aquí, que tampoco quede aquí, que tampoco quede aquí, que no quede aquí. Entonces, si no pertenece a estas cuatro, va a venir a caer o aquí, una de las dos, ¿ok? Entonces, digamos, hablemos de esta que está acá, dice verbs ending in E. Todos los verbos que terminan en E, pues necesito eliminar esa E porque no me permite hacer la pronunciación de las dos vocales, ¿verdad? Entonces, digo who, hoping, write, writing, make, making, write, writing, believe, believing, drive, driving, dance, dancing. Entonces, all the verbs, pero me voy a apuntar aquí porque es que esto se los tengo en PDF, pero lo voy a apuntar para agregárselos mañana en el chat. ING rules, ING rules. ¿Y por qué lo apunta, dicho? Porque si no se me olvida. Bye. Entonces, tenemos acá, esa es la primera. Verbs ending in E, you drop the final E and then you add ing. Luego tenemos esta regla, que es, la pasamos así desapercibido porque no hay muchos verbos con esta característica. So, verbs ending in IE,
los que terminan en IE o IE en español. Change the IE to wide and add ING. Now, tenemos tres ejemplos. Tenemos die, tie, and lie. Pero si usted se fija, es bien interesante porque solo me quedo al final con la única consonante que queda del verbo. Porque luego elimino la IE y me queda la D así. Como diría la abuelita pelona, ¿verdad? And then tengo dying. Pero ya cuando ya he agregado la Y, hasta que yo ya he cambiado la Y, perdón, la IE por una Y, hasta ese momento puedo yo agregar ING. Die, dying. Tie, tying. Lie, lying. Ok. So don't forget that, ¿verdad? Then I have the second syllable. If the second syllable is stressed, double the final and add ING. Esta también es una regla que no, por decirlo así, no es muy común, ¿verdad? Yo me quedaría solo por el momento con esos tres ejemplos. Si usted quiere investigar más, puede hacerlos, pero esos quizás son los más comunes, ¿verdad? Tengo ahí admit, admitting, prefer, preferring, begin, beginning. ¿Cómo así, teacher? ¿Por qué él se le duplica? Porque, no sé si ustedes recuerdan, que nosotros vimos un poquito acerca de syllable stress, ¿verdad? Decíamos que el syllable stress es como esa fuerza de voz que lleva la palabra, pero que nosotros en español podemos expresarla, sí, algunas veces con entonación, pero generalmente lo hacemos con algo que podemos ver, que es la tilde. But in English we don't have that, right? Entonces, what happens is that the second syllable is the one that is stressed. Si ven en los otros verbos, pues la mayoría lleva el stress al principio, pero estos no. Si nosotros lo decimos es admit, admit, prefer, prefer, begin, right? Entonces el estrés o la fuerza de voz cae al final en la segunda sílaba. Cuando eso sucede, entonces yo necesito duplicar la última consonante. ¿Por qué? Porque eso me facilita a mí generar el sonido que sigue. Admit, admitting. Prefer, preferring. Begin, beginning. ¿Ok? Necesito las dos para poder pronunciarlo. Admit, admitting. Prefer, preferring. Begin, beginning. ¿Ok? Yo me preguntaba, ¿verdad? Antes, ¿y por qué beginning lleva doble N? Si no tiene por qué llevar doble N. Pero es ahora, ¿verdad? Entiendo que es porque la segunda sílaba es la que lleva la fuerza de voz. And that's the reason why I need to double the last consonant. Y luego, tengo la última que siento yo que es bien popular, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida ponerla en práctica, ¿ok? Tenemos verbs ending with one vowel and one consonant. También, estos verbos, si usted se pone a investigar un poquito más, lo va a encontrar con algo que se llama así. Consonant, vowel, consonant. ¿Ok? Así. Consonant, vowel, consonant. Es como una formulita, ¿verdad? Que le ayuda a usted a recordar que esos verbos que llevan consonant, vowel, consonant, se les duplica la última consonante. ¿Cómo así, teacher? Porque si, por ejemplo, stop comienza con dos consonantes y swim también comienza con dos consonantes. Sí, es cierto. Pero en este caso solo tengo un syllable stress. O son verbos monosílabos que pues ahí llevan toda la fuerza de voz en esa sola sílaba que tienen. Entonces tengo jog, sit, run, stop, swim. Right? Entonces si yo tengo esta formulita como esta, a pesar de que al principio yo tengo dos consonantes, me hacen un solo sonido. Stop, right? Swim. Entonces, si yo tengo consonant, vowel, consonant, lo primero que debo hacer es duplicar la última consonante y hasta que ya la he duplicado, entonces puedo agregar ING. De lo contrario, pues, va a ser un poco más difícil pronunciar. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? No yet. Ok, entonces, como yo les había comentado, ¿verdad? No comencé con las primeras dos. Porque cualquier verbo que no quede aquí, que no quede aquí, que no quede aquí, ni tampoco aquí, entonces se viene para acá.
¿Por qué, teacher? Porque si no queda en ninguna de esas categorías y termina en Y, solo agregamos ing. Buy, buying. Enjoy, enjoying. Play, playing. Say, saying. Try, trying. Talk, talking. Sing, sing. Y, teacher, y si no queda ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, y no termina en Y, sino que en cualquier otra consonante, bueno, se viene para acá. Solo agregamos ing. It, eating. Speak, speaking. Cook, cooking. Start, starting. Do, doing. Stay, staying. Fix, fixing. Teacher, pero mire, ahí hay un verbo que tiene consonante, vocal, consonante. ¿Por qué no le duplico la letra ahí? No puedo. La única excepción con esta última regla son la X y la W. No puedo pronunciar dos X juntas ni tampoco dos W, ¿verdad? En este caso, fix, aunque tiene consonante, vocal, consonante, no la puedo duplicar porque no me va a ser posible pronunciarla. Entonces, solamente agrego ing. Es por eso que usted debe conocer bien las reglas para no aplicarla de la forma incorrecta. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No question. I have a question, teacher. Dígame, Carlos. Bueno, en este caso, en el primero dice, ¿verdad? Muchos verbos que terminan con Y, o en inglés, most verbs in Y, at ing. Pero, ¿por qué en este caso, ¿verdad? Talk and sing, que no terminan en Y, solo se le agrega el ing. Sí, eso dos, por ejemplo, que usted me dice, talk and sing, porque esto ya van a ver el documento, es que aquí no lo puedo mostrar, pero el documento que les he preparado, es bien grande, entonces yo recorté los pedacitos, pero por ejemplo, esos dos acá quizás se filtraron, ¿verdad? Yo los pondría acá a la par, most verbs add verb add ing, probablemente aquí se confundieron y agregaron dos más, que pertenecían a la segunda categoría, pero es por eso, Carlos. Muy buena observación. Ok. Thanks. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Que tenga una pregunta? Ok. Very good. If there's no question, let me continue. Luego, ¿verdad? Había un ejercicio. Este ejercicio que ustedes ven acá estaba también en la plataforma, pero estaba de una forma distinta, ¿verdad? And the idea, ok, la idea de este ejercicio, pues, era esta. Espérame. Era hacer preguntas. ¿Qué me voy a sacar? Solo déjenme limpiar acá. Ahí está. Bueno. Entonces, the idea was to complete them, right? And after that, to answer the questions. Hasta este punto llegamos a la parte 4.11, ¿ok? En donde usted tenía, pues, que contestar. Y si se fija, tiene que ver exactamente con ese ejercicio. Luego, in 4.12, it says class objectives. By the end of this class, you will be able to form yes-no questions in the present continuous tense. Estas preguntas que ustedes ven acá son las preguntas que yo les decía, con las que íbamos a usar estas fotos, estas pictures, ¿ok? Porque there you have, is Claire wearing a green suit? What do you think? Váyase a su manual donde esté este ejercicio, este que está acá. Aquí está Claire, ¿ok? Take a look at Claire. And the question says, I'm sorry, is Claire wearing a green suit? What do you think? Yes. Yes, what? ¿Cómo decíamos la respuesta corta? Yes, she is. Muy bien. Yes, she is. Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Vamos a regresar. Is she wearing a raincoat? Is she wearing a raincoat? What do you think? Is she wearing a raincoat? Un impermeable. No, she isn't. She isn't. Muy bien. No, she isn't. Very good. No, actually, she's not. Right? No está usando un raincoat. What about the next question? Is she wearing high heels? Is she wearing high heels? Look. Yes.
Yes, she right? Is. She is. Very good. She's wearing high heels. Right? Nada peor para una tormenta que andar en high heels. Then, are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Uy, perdón. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? What do you think? No, muy bien. No, they aren't. Very good, okay? No, they aren't. Veamos al siguiente. Are they wearing shorts? Are Toshi and Noriko wearing shorts? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Are they wearing some glasses? Are they wearing some glasses? Aren't, no. No, they aren't. Muy bien. No, they aren't, or no, they're not. Very good. Is Phil wearing gray pants? Is Phil wearing gray pants? What do you think? Yes, he is. Yes, he is. Yo también. I think, yes, he is. Pero eso es lo que mis ojos me dicen, ¿verdad? Then, porque de ahí hay otros, vamos a ver otro color, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese famoso vestido que si era azul, que si era morado? Yo creo que gris, ¿verdad? Okay. Then it says, is he wearing a brown shirt? What do you think? Yes, he is. Yes, he is. Muy bien. Is he wearing a tie? Is he wearing a tie? Vean bien. Is he wearing a tie? No, he's not. Muy bien, no, he isn't. Yo solo veo los botones, yo, but I'm not able to see the tie. Then, is Kathy wearing boots? Is Kathy wearing boots? No, she's not. What is she wearing? She wearing sneakers or tennis shoes. Okay. Is she wearing a coat? Yes, she is. Un abrigo. Is she wearing a coat? No, she's not. Luego, is she wearing a hat and gloves? Is she wearing a hat and gloves? Look. Hats and gloves? Yes, she is. Muy bien. Bueno, chicos, esto mismo que acabamos de estar practicando, prácticamente. No, la verdad se convierte en las fórmulas que tenemos acá, ¿verdad? Esto pues es lo que yo debo tener en presente, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Qué es lo que voy a utilizar para poder poner en práctica pues cada uno de las formas, ¿verdad? De la estructura. En este caso me refiero a positive, negative, and question, ¿ok? Now, si es subject, perdón, si es afirmativo necesito un subject, el verb be, verb plus ing, and complement. Si es negativo necesito un subject, un verb to be, in negative, ¿verdad? Luego verb plus ing and complement. Si es una yes no question, bueno, voy a comenzar con mi verb be, luego el subject, verb plus ing, complement and question mark. Teacher, pero si es una information question, simple, solo le agrego antes de toda la fórmula la WH word. Y ahí tengo yo las information questions, ¿okay? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Solo tengo un minuto para antes de pasar la lista. Y cubrimos todo, cabal, salimos. Yeah. Nada más un recordatorio acá. Esto, no olviden, chicos, que siempre lo que acabamos de hablar hace un rato, ¿verdad? Adjective and noun. Los adjectives van antes que el nombre. My suit is black. O I am wearing a black suit. Adjetivo, nombre. Ok, no olvidemos eso. Y pues, voy a abrir la lista acá. Y también pedirles, chicos, otra cosa. Por favor, ¿verdad? Trabajemos en la plataforma. ¿Por qué, teacher? Porque se nos acerca el día. No quisiera que alguien me diga, teacher, mire, no lo logré. ¿Verdad?
tengo todo lo demás, pero si no lo tengo, no quiero que vaya a pasar eso. Entonces, de verdad, les pido que trabajen en lo que les hace falta para poder yo también ir revisando acá. Ya tengo aquí, bueno, no solo quiero decir eso, sino también quiero felicitar a los que ya lo terminaron, porque hay varios que ya terminaron, así que muchas gracias, los felicito. Y por lo que no hemos terminado, los que no hemos llegado, animarlos a hacerlo, si se puede, ¿ok? Vamos a ver, Alba Colombina Saavedra, España. Present. Thank you. Luego tengo Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Ok. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Give me one second. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. Ann Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Ever Samuel. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Ever no está. Ever Samuel. Es que yo tengo como que sí, pero que no. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Flor María García Bonilla. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Okay, chicos. Thank you very much. I'm going to stop here, guys. And thank you very much for joining. Terminamos hoy la semana 3 de trabajo. Mañana iniciamos la última, que es la cuarta semana. Recuerden que tenemos el viernes como límite para completar la plataforma. Y el próximo miércoles estamos finalizando módulo. Así que thank you very much for joining, ¿verdad? And I'll see you tomorrow. Good night, guys. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.